Nos metemos ya en esta parte final de Cartago. Nos gusta hablar mucho de política internacional. Es una de las cosas que siempre nos interesó desde que arrancamos este camino hace 4 años. Y ahí estamos empezando a ver unas imágenes de una efeméride. Fíjense ustedes qué fecha, el 26 de julio. El 26 de julio es para toda Latinoamérica una fecha clave para entender los procesos en los últimos 60 años, porque es el inicio de lo que después se conoce como la Revolución Cubana, que es en el año 52, cuando unos jóvenes universitarios asaltan un cuartel militar que pasó a la historia, a pesar de ser un fracaso político, como el asalto al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, ¿no? O la toma del Moncada. Bueno, en Argentina también el 26 de julio, la fecha donde fallece Evita, son momentos claves, pero el 26 de julio, hace también 60 años, hay una efeméride mundial muy importante, sobre todo por la actualidad que tiene, que son los 60 años del triunfo de Corea en la guerra sobre Estados Unidos. A tal punto es un triunfo que Estados Unidos se ve obligado a firmar un armisticio. Ustedes saben que entre las dos Coreas no existe en este momento un tratado de paz, nunca se depusieron las animosidades, las hostilidades en el terreno militar, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes de lo que ha sido este festejo, que ha involucrado a un país absolutamente demonizado. Yo creo que en el ranking de las demonizaciones supera incluso a Irán o cualquiera de los otros demonios para la prensa corporativa. Si hay un país del cual poco se habla, mucho se especula y nada se pregunta, es sobre Corea del Norte. Estas imágenes que nos llegan directo de la agencia de noticias norcoreana, el nivel de coordinación siempre sigue asombrando. Ahí está la fecha clave. ¿Por qué les cuento esto? Porque es el momento que Estados Unidos recibe su primera derrota militar, algo que jamás le van a perdonar a los norcoreanos, ¿no? Mucho antes que Vietnam, mucho antes que incluso Playa Girón, mucho antes que las derrotas que supuso tener en las intervenciones en Asia y en África, estuvo la derrota en Corea, a tal punto que MacArthur quería tirarle la bomba a los norcoreanos, pero bueno, fue detenido en ese momento debido a que el contexto político, imagínense, a 4 años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, ya querer tirar otra bomba atómica. Ayer se cumplieron también 58 años de lo que fue Hiroshima y Nagasaki, imagínense lo que hubiera sido. Por eso también es importante tener ese contexto de lo que significa Corea del Norte, ¿no? Es la primera derrota, o sea que el odio que tienen hacia cualquier cosa que hagan los norcoreanos. Ese estadio que estamos viendo es el estadio que se llama Rangún Primero de Mayo, es el estadio de fútbol más grande del planeta. Pero como está Norcorea, nunca vamos a ver un mundial ahí. Queríamos agradecer también a los amigos de las agencias de noticias que nos ayudan a compartir este material. Volvemos al piso. Y bueno, hoy la verdad que también contentos de tener a uno de los docentes y periodistas más admirados por nosotros, por lo menos siempre lo hemos manifestado, un gran amigo de esta casa, Fabián Bergero, que nos cuesta mucho agarrarlo, pero bueno, lo pudimos secuestrar unos minutos y traerlo al piso. Fabián, de verdad que para nosotros hace rato que teníamos ganas de dialogar con vos. Sí, cierto, doy fe. Hacer algunas apreciaciones sobre todo lo que está pasando en la prensa local, ¿no? Y bueno, vos sos un hombre de pueblo, con los pies metidos en los cambios, en las cosas que han pasado. Fundaste un montón de emprendimientos o participaste, ¿no? En emprendimientos como La Trastienda, el 8300 Impreso, bueno, ahora la forma de cooperativa, ¿no? Y ahora me decías que habías terminado tu tesis, así que estabas bastante también tranquilo. Está ahí en evaluación del director, pero sí, la verdad que estoy más tranquilo. Ajá. Por eso es que podemos estar hoy acá. Quería arrancar, Fabián, para hacer alguna apreciación por ahí a vuelo de pájaro, pero de a poco nos vamos profundizando. ¿Cómo has visto que vos, que de alguna manera venís de los 80 y estás ¿no? atravesando también toda la digitalización, esta cultura del Facebook, Twitter, la jibarización de la noticia que le dicen, existe o no una profundización, se infantiliza el debate? ¿Qué has observado? Ah, muy interesante lo que está pasando, digamos, a partir de las redes sociales, de todos los fenómenos que se está produciendo en la web.
Yo no vengo tanto de los 80, yo en los 80 estaba escuchando Pink Floyd recién. Estaría por la duda. No, Pink Floyd. Por ahí no sabía cómo expresarlo, pero me refería al hecho de que viste la parte analógica, trabajé con máquinas de escribir y ahora con computadores. Me parece que es un fenómeno muy interesante que está pasando con las redes sociales. Y justamente, bueno, esto que hablabas de la tesis, analizaba un poco cuáles son las cosas que no escapan al control de los medios de comunicación. ¿Y cuáles son las cosas que sí escapan al control de los medios de comunicación? Porque justamente en las redes sociales pasa eso. Pasa que se construyen otros relatos que no lo encontrás en los medios de comunicación. Entonces vos hoy podés seguir las noticias por los portales de los sitios, digamos, lo más habitual que ocurra, los medios tradicionales, y tenés una agenda determinada, ¿no? Vos decís, bueno, yo me levanto hoy en Neuquén, escucho, leo el diario Río Negro, después escucho en el U5 que me leen el Río Negro, me leen en la mañana. Y los informativos del mediodía retroalimentan todo lo que salió fundamentalmente en el diario Río Negro, que es como si fuera el diario de referencia. Entonces, se impone una agenda que se repite. Además, el Río Negro está atento a cuál es la conversación que hay en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, y va tomando temas nacionales, internacionales, y los va incorporando. Pero son siempre los temas que los medios deciden publicar y que conforman, digamos, la agenda del día. Y vos en las redes podés encontrar otras agendas, otros temas. Si vos encontrás otros relatos, porque es el lugar donde el medio no puede controlar. O sea, el medio puede controlar todo lo que la agenda, los temas y eso. ¿Crees que es por ahora eso? ¿O tal vez por ahí? No, sí, bueno, es medio difícil llegar. Por eso hay tanta obsesión, digamos, por el control de las redes sociales. O sea, los gobiernos están muy obsesionados con controlar las redes sociales. Todo esto, estas leyes las hacen en España, los proyectos SOPA en Estados Unidos, todo esto tiende a poder tener un mayor control sobre lo que pasa en los medios de comunicación. Lo que se filtra, las Wikileaks, todo lo que se filtra por fuera de los medios de comunicación genera un gran malestar, y por eso hay una obsesión por controlarlo. Entonces, no solo hay otros relatos en en las redes sociales u otros relatos, podés conocer otras cosas, sino que además ahí es donde vos tenés la conversación sin ningún tipo de control. Vos podés opinar sobre una nota que sale publicada en los diarios, pero el diario de última va a decidir si te publica o no la nota. O sea, el medio, comentario. El comentario, perdón. Tiene el poder de decir, bueno, publico o no. O la nota, la publico o no. Pero en las redes pasa otra cosa. En las redes se pueden entablar diálogos y no hay nadie que controle cómo es ese diálogo. Entonces, a partir de una información que tira Clarín, la publica en su Face, y independientemente de lo que quiera hacer Clarín en su portada, poner las opiniones o no, controlarlas o no, lo que va a pasar en las redes sociales es que cualquiera puede opinar libremente. Y puede decir lo que quiere, puede compartir y puede criticar. Entonces, y ahí se establece una conversación en la que generalmente los medios están afuera, porque los medios no intervienen en esa conversación porque no la pueden controlar. Entonces se produce esa conversación entre la gente que resulta ser muy, muy interesante, muy saludable. A veces es civilizada, a veces no. Bueno, pasa de todo. Entonces, en las redes tenés esos otros relatos, esa conversación, esa interacción y esa participación, ese diálogo que no pueden controlar los medios y que es interesante seguirlo, desde el punto de vista de quien pretende construir otras agendas, es interesantísimo seguirlo para ver qué es lo que está pasando. Claro. ¿Cuál es el lado malo, Pablo? Que, bueno, se pone, Face tiene hoy 1.200 millones de usuarios. Es una red social de un país como, no sé, como la India, un poco más grande de la India, claro, casi como la Grecia Católica, ¿no? Pero el resto está afuera, ¿no? Es decir, sigue siendo, a pesar de su masividad y todo, no todo el mundo entra en y no, y lo que se ha conocido con las filtraciones de Edward Snowden son temibles, ¿no? Exacto. Que la base de datos se la dan así servida. Servida en bandeja, tomen, aquí tienen toda la información, claro. Úsenla como quieran. Fabián, ¿y qué es lo que legitima un relato hoy oficial? Vos me hablabas de los exponentes claros, ¿no? De la voz del poder, o a través de la prensa escrita, el caso Río Negro, o a través de el U5, digamos. ¿Por qué pensás que se legitiman esos mensajes a pesar de que algunos exponentes ya están desvencijados, son diálogos viejos? Porque digamos, se le ha dado al periodismo ese rol de decir, bueno, nosotros depositamos en el periodismo la confianza, la credibilidad, es decir, decidimos creerles,
porque su función se supone que es contar lo que está pasando en la sociedad. Cuando en realidad lo que está pasando con estos medios, como dijiste vos recién cuando hablabas de los medios, lo dijiste tradicionales. Las agendas corporativas. Las agendas corporativas, bueno, tienen institucionalizado el rol de ser quienes informan de lo que pasa a la sociedad, ¿no? Entonces uno ve a los medios de comunicación como aquellos sistemas que te cuentan lo que está pasando en una sociedad, cuando en realidad son máquinas que imponen relatos, que crean relatos, que imponen relatos, máquinas de creación simbólica alucinantes, máquinas de imposición de agenda fenomenales, que tienen este poder para decir, bueno, vamos a hablar de lo que dice el Río Negro, vamos a hablar de lo que dice Clarín, vamos a hablar de lo que dice la Nación. Entonces, ese es el rol que la sociedad le da a los medios. Por suerte se ha entrado, creo que en América Latina, sobre todo, bueno, ahora está pasando también en Europa, esto de poner en jaque esta sesión graciosa de credibilidad y objetividad en los medios de comunicación. Esto a partir de que se empieza a detectar, digamos, que los medios entran en crisis, se empieza a detectar que los medios mienten, que mienten mucho, que desfiguran, que construyen y que hay todo una enorme parte de la producción que no está reflejada en las cosas que dicen los medios de comunicación. Hoy en países como los nuestros, como la Argentina, hoy se habla de se habla del periodismo y se habla de los medios de comunicación como se habla de fútbol. Hoy discutís en la mesa sobre periodismo, discutís en la mesa sobre lo que hacen los medios de comunicación. Cosa que antes no pasaba, ¿no? Entonces era, Telenoche era la institución así donde vos ibas, estaba ahí Santo Piazzati con su cara de culo, serio. Y esa seriedad uno la interpretaba como que te estaban dando las noticias seriamente. Uno nunca pensaba, bueno, qué me están diciendo, qué no me están diciendo. Ni siquiera pensaba en la forma que estaban construyendo la noticia, que cada noticia que pasaban con música, con cámara, dramático, ¿no? Lo que vemos hoy por televisión. Era una pequeña telenovela, ¿no? Una construcción de telenovelas que apelan más al sentimiento que a la razón, ¿no? Como si... Pero de alguna manera, quiero aprovechar tu docencia, no la parodia ni no se termina desneutralizada. Sigue siendo una noticia si tiene música, un pianito. Claro, no, bueno, eso es, o sea, lo que vos ves es muy difícil, sobre todo en televisión. Querer informarse a través de la televisión es muy difícil. Hoy la televisión es show, es fundamentalmente show, ¿no? Entonces, para atraer audiencias tienen que montar un show con musiquita, con el primer plano, buscar la lágrima. Eso es la apelación al sentimiento, ¿no? Ramonet decía algo así como que nos quieren hacer creer que por solo el hecho de ver y emocionarnos estamos informados. O sea, que se ha separado esta idea de estar informado de la cuestión racional. Y tampoco es cierto que solamente uno puede tener una actitud racional hacia una noticia si la lee escrita. Eso no es cierto, digamos. En televisión podrías hacerlo, también lo podrías hacer en radio, lo puedes hacer en los medios web. O sea, los medios pueden hacer una contribución enorme, pero necesitan que mucha gente lo vea. Si mucha gente lo ve, mucha gente lo ve, mucha gente lo ve, gana Martín Fierro, tienen premios y todas esas cosas, y se refuerza la legitimación esa de esa institución que es la que... está dedicada a mantener informada a la sociedad, ¿no? ¿Y crees que está en crisis entonces por la cuestión de la credibilidad, no porque haya un acoso o porque haya mucha autocensura o hay mucha presión? Te lo digo teniendo en cuenta, no sé, veía lo que hizo el diario El País con la famosa foto del presidente Chávez, sí, Chávez, ¿no? Que era una operación de prensa que se desmantela en cuestión de minutos, pero el diario El País no perdió ni auspiciantes, ni cantidad de lectores, a pesar de que quedó desvencijado como diario. Si algo faltaba para perder credibilidad, era haber puesto eso en primera plana. En realidad El País sí pierde lectores. Perdió lectores. Y Clarín pierde lectores, y La Nación pierde lectores, por un montón de fenómenos. Es decir, no es solamente la credibilidad. No te olvides que El País fue el que le echó la culpa a la ETA por el atentado de Atocha, a pocos días de las elecciones. Ajá. Entonces, con ese antecedente, El País perdió mucha credibilidad. Hubo que salir a pedir disculpas públicamente y la verdad que deja de perder lectores en parte por eso. Pero también dejan de perder lectores. Los diarios de papel empiezan a perder lectores porque se van a la web. Muchos lectores se van a la web. Y en la web pasa otra cosa. Entonces, vos podés decidir ser fiel a un diario de papel porque lo considerás creíble. Depositás ahí tu credibilidad.
cuando lees, lees algo y decís, ah, yo lo hubiera escrito así, tal cual, ¿no? O yo lo hubiera interpretado exactamente de esta manera. Claro. Entonces, con el diario de papel establecés una cuestión de contención ideológica. Difícilmente, si vos sos kirchnerista, compres Clarín todos los días. Difícilmente, si vos sos macrista, compres Página 12 todos los días. No lo sé, no lo sé, porque no tiene nada que ver con vos, con lo tuyo, con lo que pensás. Ahora, ¿qué pasa en la web? En la web el ejercicio es otro. En la web el ejercicio es decir, voy a leer Página 12 y Clarín y La Nación y los voy a confrontar. Voy a leer Río Negro y La Mañana y los voy a confrontar. Ya no le creo, pero los puedo confrontar. Entonces vos dejás de hacer una lectura vertical, en profundidad, digamos, en el diario, y empezás a hacer otra lectura que no deja de ser profunda, pero es más horizontal, que es confrontar lo que están diciendo los diarios. Entonces tomo esta noticia. ¿Qué noticia tengo hoy? Suponete lo de... ¿Qué noticia tengo hoy? Yo leí lo de Chevron o lo del gas en Plotier, que le dan 100.000 pesos. Ok, la multa hasta 100.000 pesos. Entonces tomo eso de la multa y veo cómo lo cubre Río Negro, veo cómo lo cubre La Mañana, veo cómo lo cubre 8.300. Esa misma noticia yo la horizontalizo. Entonces tengo otro ejercicio. Esa posibilidad que me da la web no me la da el papel. Entonces, esos diarios pierden lectores porque la gente le afloja la credibilidad, porque ya no se sienten contenidos y porque no tienen la posibilidad en un diario de papel de confrontar noticias como lo tienen en la web. Entonces, hay varios factores que concurren, la cuestión del tiempo, no sé, hay muchísimos factores que hacen que uno vaya dejando de leer los diarios de papel. Pero el tema de la credibilidad me parece que es una de las cosas fundamentales, porque en la web lo que haces es confrontar la credibilidad, decir, bueno, yo esto lo tomo con pinzas. Aun cuando sea kirchnerista y digo, bueno, Página 12 tiene la aposta, aun cuando haga eso, leo Página 12, pero también leo La Nación, leo Clarín, y veo cómo lo cubren otros medios. No sé si me explico cuál es la idea. De hecho nos dispara un montón de preguntas y nos tenemos que despedir, pero quería dejarte con alguna reflexión para que nos ayudes a entender. Nosotros siempre leíamos con mucho interés todo tu trabajo cuando era la prensa escrita, ¿no? Cuando trabajabas en la época de La Trastienda. Sí. Y me acuerdo que una vez en el viejo Circus, que hacíamos el otro programa también acá por el 8, habíamos hablado de la cuestión de la autocensura y un montón de cosas que en un momento delicadísimo, ¿no? Cuando el sovichismo estaba con toda la maquinaria a pleno, grabando programas, comprando periodistas todavía más y todo eso. Sacando periódicos, tuvieron su propia... me había olvidado. Quería preguntarte, y con esto ya te dejábamos tranquilo, ¿las radios forman al oyente? ¿Los diarios forman a los lectores? Lo que yo digo que lo digo un detalle, ¿no? Cuando hay una noticia que saben que se le va de la mano, cierran los contenidos, ¿no? Los comentarios, no sé, la muerte de tal persona, no vamos a publicar. Y uno se pregunta, ¿es porque saben lo que han generado a tal punto que podrían prever la reacción? O cuando uno escucha el nivel de racismo, xenofobia en las AM neuquinas cuando hay noticias sobre huelgas o cortes, ¿no? Dice, bueno, pero ¿quién está generando toda esa... ¿Qué reflexión tenés como docente? Obviamente cada medio tiene una identificación ideológica muy, muy fuerte. Bueno, el caso este que decís de la AM, donde hay no es un periodista, no es un comunicador, es un almacenero puesto a tratar de construir su propia versión de la actualidad, ¿no? Desde su particular punto de vista. Esto influye en la gente que, insisto, en esto de la contención ideológica. Hay gente que piensa del mismo modo y que encuentra en esa gente, sea un periodista, sea un carnicero, un almacenero, como te estoy diciendo, siente que lo que dice respeta mucho su forma de pensar, ¿no? Dice, yo lo hubiera dicho exactamente de este modo. Esa gente se va a sentir contenida ahí y lo que va a hacer, muy difícilmente cambie de opinión a alguien por lo que viene a través de los medios, pero en todo caso lo que va a hacer es reforzar su opinión acerca de un tema, de un determinado tema. Pasa con esta radio, pasa con el U5, pasa con el Río Negro, pasa con La Mañana. Es decir, hay una cosa donde, insisto, es muy difícil que cambie de opinión porque es muy difícil que vos escuches la 550 si no tenés nada que ver con el sovichismo ni con la forma de pensar el sovichismo. O sea, es muy difícil. Te vas a escuchar, ni siquiera te digo el U5, te vas a escuchar una FM o te vas a escuchar Radio Calf, ¿no? Si tenés una postura diferente. Entonces, no somos suicidas, digamos. Vamos a informarnos en aquellos lugares donde no nos esté produciendo un cortocircuito todo el tiempo. Moriríamos, no tiene ningún sentido. Claro. Te informás en aquellos lugares donde piensan más o menos igual.
Ahí, digamos, como que tenés algunas necesidades de contención de información que la vas encontrando en esos medios y no te expones o te expones muy poco a otros para ver por dónde va la conversación, por dónde va el relato, pero de todos modos no hay un ejercicio ciudadano de hacer un gran esfuerzo por estar informado. Uno cree que escuchando el EU5 o mirando el informativo de la noche está informado. Y vuelvo a Ramón, Ramón dice, mira, para estar informado hay que hacer un esfuerzo muy grande. Hay que escuchar el EU5, pero escuchar acá Radio Calfa Universidad, la 550, el Río Negro, la mañana, entrar a la web, confrontar, que es este ejercicio que digo que se está haciendo, que es inédito, digamos, en el papel, estas lecturas horizontales, profundas y horizontales. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, muy poca gente lo hace, por suerte hay mucha gente que lo hace y que también actúa como si fueran líderes de opinión que van disgregando, digamos, su forma de pensar en otros conjuntos, ¿no?, sociales. Y entre muchos de los que no lo hacen, lamentablemente, hay muchos atrás de un micrófono, ¿no? Entonces, reproducen tal lo que está escrito y... Insisto, hay periodistas que laburan honestamente, hacen su trabajo profesional, que le cuentan a la gente las cosas que pasan en la sociedad y no las cosas que pasan en el poder, que parece ser que hoy es el leitmotiv del periodismo, que pasa en el poder y no cuentan lo que está pasando en la sociedad. Hay periodistas que hacen ese laburo, hay carniceros, hay almaceneros. Por eso lo invitamos a Fabián. Muchas gracias, Fabián. No, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene con más Cartago. La cumbia de Villa Donde, tranquilo, pa' que baile. 82 BPM, pa' que baile, otra vez, Quincolla, ahí va.